¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y este es un nuevo video para el canal. Y sí, tenemos aquí un unboxing de una figura que tenía años, años de querer conseguir una. O sea, no precisamente esta, pero yo quería una de World of Warcraft porque quizás algunos no sepan, yo jugué muchos años este videojuego, jugué bastante tiempo en PC. Fue el juego que me hizo dejar por algún momento las consolas e irme de lleno a lo que es la PC. Pero bueno, en este Hot Sale se dio la oportunidad que pudiera conseguir una de estas figuras. Y pues me hice con esta figura de un orco, porque sí, yo soy de la horda, por así decirlo. Bueno, tiene años que no juego World of Warcraft, pero por lo menos sí puedo decir que estuve muchas expansiones en la horda, así for the horde. Por ahí tenía mi orco guerrero, por eso compré este que es un orco. Y tiene la modalidad que puede ser un chamán o puede ser un warrior o un guerrero, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacerle el unboxing. Y sinceramente, se ven figuras muy bien hechas. Hasta la caja está muy bonita. O sea, quitando el fanatismo, porque sí soy fan. Pero aquí vemos que dice World of Warcraft, tiene todos los brandings de World of Warcraft. Tenemos aquí el orco, que podemos quitarle las piezas, lo que digo, puede ser un guerrero o puede ser un chamán, que por eso tiene un martillo de los chamanes y las sombreras puede ser de chamán. Y pues aquí tenemos que aparte tiene un arma misteriosa. Aquí podemos ver que también tenemos el escudo de armas de la horda. Y pues aquí tenemos el logo del chamán y de lo que es el guerrero. Aquí tenemos las clases. Ay, no he dado... Miren, viene en español. Ahora sí no me he dado cuenta que viene en español. Y pues bueno, son de los, ahora sí, de las figuras que son coleccionables, son más como para exhibir, de McFarlane Toys, o sea, como se pronuncie. Pero pues bueno, yo llegué a ver hace muchos años unas figuras que tenía un amigo, que me acuerdo que tenía Vlad the Impaler, Billy the Kid, Elizabeth Bathory. Pues bueno, eran muy buenas figuras. Y pues vamos a ver en esta parte. Yo ya nada más abrí esta parte para poder hacer un unboxing más rápido. Pero pues bueno, vamos a sacar la figura. Vamos a ver qué tal. No quiero romper la caja porque pues yo creo que lo voy a tener en la cajita. Podemos ver, pues no trae nada más. Aquí podemos ver que trae como un pequeño diorama, que es como... Ah, sí, vean, trae también unas estampas. Y este es el diorama, que es como que Ogrimmar. De hecho, aquí tenemos Ogrimmar, la parte donde está el, si no me equivoco, creo que es la parte donde está el salón este de Thrall. Y pues aquí podemos ver el diorama, está muy bonito este diorama. Aquí podemos ver al orco guerrero, véanlo. Y pues aquí dicen los orcos, ¿no? La verdad está muy bonito. Aquí está el logo de la horda, está al revés, está for the horde. Aquí tenemos el logo de la horda. Y pues bueno, vamos a guardar este diorama, vamos a dejarlo a un ladito, después lo guardo. Y pues bueno, aquí tenemos unas estampitas. Vamos a ver qué estampitas son estas. Y pues aquí tenemos ahora sí el escudo de armas de la horda, que podemos ver, aquí es un conjunto de varias cosas. Podemos ver que aquí hay unos, ahora sí, como unos huesos, unos colmillos, que podría ser este colmillo, podría ser como los trolls, o podría ser de los Tauren. La verdad, me gusta mucho el emblema. Aquí tenemos este emblema, es de lo que es la clase de los chamanes. Y pues aquí tenemos el de la horda, ¿no? For the horde. Entonces, pues bueno, vamos a dejarlos a un lado. Aquí, pues esta es la... el arma secreta. Viene esta arma. No sé si brille las letras. Bueno, tengo prendido esto. No sé si brille en la oscuridad. Pero pues es un arma más. Ya tenemos aquí la figura. Vamos a tener que quitarle la, lo que es esta cosa. Ándele, ahí está, mira, todavía. Vamos a ver, por lo menos aquí está la figura.
pues está bien detallada, se ve muy bien, quizás no le haga justicia lo que es el video, pero pues podemos ver que está muy bien detallado, podemos ver que tiene aquí sus aretes, este arete nasal, podemos ver los colmillos, este aquí en la oreja, se siente muy bien, tiene relieve, de hecho, pues sí, ahora sí está feo como un orco. Podemos ver que la figura, pues sí, no es articulada porque es de exhibición. Esto se tiene que quitar porque ahí están los otros. Estos son las sombreras de guerrero, ¿no? De warrior. Están duras, de hecho sí se siente ahora sí el piquete. Aquí tenemos las dos sombreras. Son exactamente iguales. Aquí está, derecha e izquierda, R y L. Aquí está nuestro orco. Esta es la versión épica. Perdón, esta es la versión rara. Ahí dice, hay versión épica y versión común. El común es, ahora sí, el color verde de orco, que quizás el común del juego, que quizás a mí me gustaba más. La rara es la que menos me gustaba. Y la épica es como color café. Pero bueno, sinceramente la épica no me gustaba mucho, yo quería un orco verde, entonces por eso agarré la rara, pero si hubiera encontrado la común, hubiera comprado mejor el común, porque es un verde, un tono de verde que me gusta más, es como un verde moco, verde flema, verde no sé, pero bueno, aquí tenemos el logo de la horda, se le puede cambiar el brazo, digo, de ahí no se articula más, porque aquí tenemos otro brazo, otra mano. Tenemos lo que es la emblemática hacha de los orcos y tenemos, este es un hacha dos manos, bueno, un hacha bastante más grande que lo que es el martillo, este martillo es de los shamans y pues tenemos aquí las sombreras del shaman que son, vamos a verlas, son, vienen más detalladas que las que vienen, voy a sacar de una vez las armas, aquí las armas. Ahora sí, disculpen que ande emocionado, pero créanme que muchísimos años quise una figura de Warcraft o algo así, pero pues a México no llegaban. Entonces pues nada más nos quedaba ver a nuestros hermanos los güeros, que ellos sí podían tener figuras, ¿no? Pues aquí tenemos el hacha, vean. Está, pues, está bien detallada, de hecho me gusta más el hacha que esta arma que es más pequeña. Pero pues aquí tenemos esta hacha, ahora sí con su vivo en dorado, un hacha de los orcos. También tenemos ahora sí lo que es el martillo y podemos ver aquí el logo del clan de los Frostwolf. Entonces podemos ver el martillo de Shaman. Recuerdo en el Vanilla cuando los de la Alianza se quejaban de los Shamanes y los de la Horda nos quejábamos de los Paladines, pero bueno. Ay, aquí está. Qué bonito está, ¿eh? Y la hombrera. Aquí la tenemos. Vean la hombrera. Es un lobo. Tenemos el lobo. Y pues vamos a ver la hombrera de picos. Pero siendo sinceros, yo pues soy más fanático del guerrero que del lobo. Entonces, sí o sí, yo lo voy a usar como guerrero. De hecho lo voy a tener en exhibición como guerrero. No lo voy a tener como shaman. Entonces pues vamos a ponerle sus sombreras. Ahí están las sombreras. Vamos a ponerle el hacha. Ahí sí cuesta ponerle el hacha. No entra. Vamos a ver. La otra, no, sí, yo creo que o será del, estará más delgado para el, no, sí debe de entrar el hacha, yo creo. Y aquí lo tenemos, de hecho, el hacha queda en esta mano, es donde quedó mejor. Y pues aquí tenemos ahora sí el martillo en la izquierda y el hacha en la derecha, ahí lo podemos ver. Tiene su base, la verdad, está muy bonita esta base. Como dirán los españoles, creo que es peana, le dicen. Entonces aquí podemos ver la base, está bien hecha, por eso les digo que estas figuras son más de coleccionismo que como para jugar con ellas. Sí está bastante grande,
ha de medir como unos 20 centímetros aproximadamente. Entonces vamos a compararlo con lo que es un Joy-Con. Sí, es más grande que un Joy-Con. Entonces, sí, es una figura bastante grandecita que va a lucir bastante donde la quieras poner. O sea, sí es más grande que quizás, si lo comparamos con algún Amiibo, ¿vean? Si es más grande la figura que un Amiibo. Aquí tenemos la comparación con un Amiibo, vean que es mucho más grande la figura. Entonces sí, para aquellos que sean fanáticos de World of Warcraft, o quizás que le gusten los personajes así míticos o misteriosos, quizás el Señor de los Anillos, digo, no es un Señor de los Anillos, pero es un orco, en sí es un orco, les gustaría tener una figura de un orco, pues yo les recomiendo esta de Mark Farling Toys. La verdad, están muy bonitas. Pues bueno, espero les haya gustado el video, les haya gustado este video de un unboxing de una figura que para mí tiene mucho cariño, por así decirlo, muchos años con mi orco guerrero. Y pues bueno, espero les haya gustado este video, que me regalen un like si les gustó el video, un dislike si odian los videojuegos, si odian el World of Warcraft o los juegos de PC, una suscripción si les late que va al canal. Soy su amigo Joan y nos vemos en la que sigue. For the Orc. Chao.